quiere escuchar la bulla más grande de Nicaragua. ¿Qué pasó con el cuarto año? ¿Cuarto año? Ok, damas y caballeros, ahora sí a lo que venimos. Gracias, ya está con nosotros el canal 5 de Bluefields. Recuerde que este debate estudiantil es el número 4, donde nuestros debatientes estarán abordando el tema de la violencia laboral, la violencia en el trabajo. Ok, recibamos a los debatientes. Por favor, vamos a pedirle que suban. Que soy un ex alumno, estudié aquí toda mi primaria y secundaria y pues me siento orgulloso de una vez más estar participando en una actividad. Saludo a los chicos de tercer y cuarto año y pues yo quiero saber cuál es la barra más fuerte. ¿Dónde está la barra del tercer año? ¿Y la barra? Buenos días, mi nombre es Julio Reyes, soy del noveno A. Buenos días, mi nombre es Diego Ruiz y soy del noveno A. Buenos días, pase bien, mi nombre es María Luisa Morán y vengo del noveno A. ¡Un aplauso! Buenos días, pase bien, mi nombre es Julio Benedict y represento al cuarto año B. Los compañeros son María Miranda, delegada del Ministerio del Trabajo, el compañero Francisco Kaufman, suboficial, y la compañera Kimberly Wilson, que también es miembro del Comité de Prevención de la Violencia. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera ronda, pero vamos a pedir a un representante de cada grupo que pase al frente. Entonces, le vamos a facilitar las tres preguntas, donde ellos van a escoger una y van a dar sus argumentos. Cabe mencionar que el otro grupo también, a la hora que ellos tienen sus argumentos, pueden dar sus contraargumentos. La primera pregunta para esta ronda es la siguiente. Más de la mitad de los y las jóvenes no pueden valerse de su derecho de trabajo en la región porque es muy difícil encontrar algo en el municipio. ¿De quién es la responsabilidad para resolver el problema del desempleo en Bluefields? Porque, una vez más, voy a leer la pregunta para que presten atención. Más de la mitad de los y las jóvenes no pueden valerse de su derecho de trabajo en la región porque es muy difícil encontrar un empleo en el municipio. ¿De quién es la responsabilidad para resolver el problema del desempleo del Bluefields y por qué? Están vinculadas a esto, o sea, a la falta de empleo hacia los jóvenes en Bluefields, son aquellas empresas, aquellas partes gubernamentales que están en el deber y los jóvenes estamos en el mismo derecho de que se nos puede otorgar un trabajo. Somos jóvenes, tal vez no tengamos
se nos priva de nuestros derechos y creo que debería de estas personas concientizarse en ejercer más empleo hacia jóvenes y dar una verdadera oportunidad hacia ellos. La empresa que deberían de concientizar en lo del trabajo para los jóvenes debería ser algo que no nos impida realizar otras actividades como en nuestros colegios y hogares, que deben de ser como parte de nuestro desarrollo al ser unos jóvenes que podemos lograr el futuro de nuestro país y pues lograr que el país se desarrolle normalmente como se debe de desarrollar. Así como te dicen nuestros compañeros, los responsables de que también no haya empleo a adolescentes son las partes gubernamentales del país, porque los jóvenes de ahora dicen de que no tienen la capacidad como una persona adulta para obtener trabajo, pero sin embargo hay jóvenes que tienen la capacidad no igual a la de un mayor, pero sí pueden optar por tener un empleo. Siento que tal vez la falta de empleo y por economía baja en Nicaragua. También porque algunos jóvenes al pedir trabajo en la empresa le piden experiencia y tal vez no le han dado la oportunidad de desenvolverse y desempeñar su trabajo o su carrera. Y algunos también piden título, ya sea de bachiller, y algunos jóvenes, ya sea de cuarto o tercer año, se están saliendo de sus estudios y eso permite que no haya empleo para los jóvenes, o tal vez por lo que dicen no, jefes de empresa, de que no tienen la capacidad, sino por no tener un título o por no tener la experiencia que necesitan para desempeñar su trabajo. Ya en sí, darle trabajo a los jóvenes, a los adolescentes más que todo, es un problema, porque eso no es algo que se debería hacer. Pero considero que lo que corresponde a los problemas que afectan que los jóvenes y adolescentes estén permitiendo abuso, o ya sea lo que corresponde a no tener un salario digno, se basa en los problemas, diversos factores que le impiden no poder tratar de seguir adelante o decir ayúdeme, necesito más dinero o que le permitan hacer un reclamo, por decirlo así. Entonces, más que todos los problemas que se deben son en empresas privadas, empresas que te limitan al adolescente, al joven, socializar o más que todo expresar sus opiniones o su labor. Para reforzar lo que dijo mi compañera, es importante que todos los jóvenes terminemos nuestros estudios para después tomar una capacitación y así las empresas que nos piden tal requisito poder llenarlo y así poder tener un trabajo. Pero seamos realistas, aquí la economía está muy baja y tenemos que ser conscientes de que no tenemos que aferrarnos a que ay, no hay trabajo. Hay que seguir adelante con nuestros estudios para tener un futuro mejor. Entonces, ellos deberían de ver la causa de esta problemática y buscarle una solución. La falta de empleo en los jóvenes es algo que altera a nivel nacional y el Estado debería de ver y de hacer conciencia y de estar presente en el momento en que los jóvenes de nuestro país lo necesitan. Es el gobierno. Ya que Nicaragua tiene muchos proyectos que aún no se han terminado o que aún no se han iniciado. Por ejemplo,
encontramos de tu marido, que aún no ha entrado en proyecto y por lo tanto no ha tenido trabajo. En cambio, si se proyectaran todos los proyectos que Nicaragua tiene y que ya no sea solo un sueño, sino una realidad, en la economía de nuestro país sí subiría y el desempleo ya no se fuera tan alto. Cada día nuevas ofertas laborales para los jóvenes y recordemos pues que el acceder a un joven o un primer empleo es darle la oportunidad para desarrollarse y potencializarse y poder contribuir al desarrollo de nuestro país. Le vamos a pedir a las compañeras de cuarto año que pase una para que seleccione una de las dos preguntas que aún tengo para acá. Se está transmitiendo por Radio La Costeñísima y a las 7 de la tarde, todos pendientes para la retransmisión en Canal 5 en el 25. Es un caso lo que vamos a leer ahorita, entonces por favor presta atención. Tres mujeres empleadas de un comercio fueron despedidas por haberse negado a quitarse la ropa ante su superior, que pretendía comprobar si se robaba mercadería de la tienda. El superior tiene el derecho de hacer esto. ¿Cuáles son sus argumentos? En verdad, yo considero que no tiene ningún derecho, porque eso está afectando lo que es la dignidad de las empleadas. Hay muchas formas de darse cuenta de que sus empleados están robando o le están fallando en el trabajo, por decirlo así. Entonces, no considero que es un acto debido y que está afectando psicológicamente a lo que son las empleadas. Bueno, como estamos conscientes, hay una ley que protege a las mujeres, es la ley 779, y el artículo 15 de esa ley nos habla de la violencia laboral. Esta es una materia de violencia laboral hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún derecho de decirle a una mujer que se desprenda de su ropa solo para verificar si ella en verdad ha robado a su empresa. Bueno, también eso afecta en la parte psicosocial de las mujeres, ya que estas mujeres van a tener miedo de volver a presentarse ante la sociedad cuando han pasado una gran vergüenza con este tipo de actos que cometen los empleadores. No es algo adecuado, ya que la mujer tiene sus derechos y esto debe ser respetado por dichos empleadores para que estas mujeres puedan desempeñar su empleo limpiamente. La ley 779 en el artículo 15 habla sobre que ninguna empresa tiene el derecho de poder discriminar a una mujer al referirse en que tiene un bajo potencial o que hizo algo indebido. Y también, si una empresa hace esto, está sancionada a 100 o 300 días de multa, y que esto lo dice el artículo 125 de la ley 641 del Código Penal. También podemos ver en el artículo 8, el inciso D, que dice que la violencia laboral hacia la mujer, ese acto es como degradar a la mujer y la dignidad de la mujer. Por eso es que esas leyes respaldan a las mujeres para que no se sufra más violencia hoy en día. Y por eso es que tenemos esas leyes que están a favor de nosotros. A pesar de que esta ley está obtenida y está totalmente nacionalizada, o sea, todos estamos conscientes de ella, no siempre se pone en práctica y no siempre está difundiéndose ante las personas. Claro, esta ley protege a la mujer, la integridad, su problema, su carácter,
jurídico que lo respalde, entonces hay que ir con respaldada, hay que ir con evidencia de saber que en verdad está pasando algo que la está afectando a ella y que está afectando su entorno. En este caso, en el caso de las tres mujeres, el hombre no tiene por qué, no tiene el por qué de hacerlo. Simplemente ha habido una serie de investigaciones para ver si las mujeres realmente han cometido el robo en su lugar de trabajo. Pero en ningún momento él debió o debería haberse dirigido a ellas de esa manera. Porque él debería de dar el ejemplo como el empleador y como la persona que contrata a estos empleados para que ellos puedan ejercer su trabajo limpio. Si en algún debido momento él la toma toda a ellas, debe de ser porque él pensaba que era un cliente de confianza. Y al venir a poner en esta vergüenza a estas tres mujeres, él se autorrectó su participación como el jefe, porque el jefe es el que debería dar el ejemplo y ver y defender los derechos de sus empleados. Están los dos grupos que nuestro compañero Emilio mencionó, las reglas del juego o los parámetros, ¿verdad? Los dos grupos estaban excelentes. Se miró de que se documentaba, inclusive mencionado en varios artículos de la ley, especialmente la ley 779, y también mencionaron artículos del código laboral y del código procesal. Se miró de que manejaban un plan de temática. Es cierto de que los dos no pueden ser ganadores, pero sí, los dos hicieron un excelente papel. Hubo un grupo de que sí se miró de que esa combinación entre grupo, había más que una compañera hablando, inclusive ese grupo mencionaron y hicieron mención de más palabras técnicas y todo. Entonces nosotros valoramos eso, los dos tuvieron disciplina, respetaron las reglas del juego y felicito a los dos y les pido un aplauso a los dos primero. Soy de mi barrio.
is coming from the people. That is how we live. Dancing our hearts down with feeling. Boy, well, that is all we got to give. Oh, yeah. So take